Soy Jonathan Vega, instructor jefe del equipo Fractal, alumno de Chica Tarino. Y bueno, estamos aquí en la academia de Paulino, en Muchamel, dando un seminario. Y ahora, lo que hago es empujo, ¿vale? Y esto que viene de eso. ¿Vale? Y esto de puta madre. Y termino de cerrar. Bien atrás. Biomecánica, el de los espaguetis. El de los espaguetis. En un primer momento que nos quede claro que esta forma de entrar es aplicada al drill que hemos trabajado esta mañana, que no tiene otro objetivo más que trabajar el drill. Luego nos va a dar otras mejoras y otras opciones de trabajo. No lo dejes como un ataque real, simplemente como drill, y lo voy a seguir aplicando en función de. Porque esta misma historia que estamos haciendo ahora, yo perfectamente la puedo atacar desde cualquier ángulo o en cualquier momento. Vale, yo he cogido la pierna, ¡pum! Yo tengo mi pierna. Y a lo que iba. Una vez que iba así a mi pierna, lo que vamos a hacer desde aquí es cambiar una por la otra. Abro la captación que tengo con mis piernas y controlando con mis aductores y cambio una por la otra. Y a lo que iba. Cuanto más cerca tenga la carga y el peso, en este caso, de mi cadera, mucho más fácil me va a resultar levantar el peso. Cuanto más lejos esté, lo mismo. Y si hay puntos de holgura entre medias que implican que toda la energía que yo voy a aplicar se va a disipar, peor todavía. Hay momentos incluso en los que yo de aquí lo que hago es cerrar. Cierro. Lo pego a mí y una vez lo pego a mí, arriba. En el caso de Jiu Jitsu, no se va a dar el caso porque sería un poco absurdo. Pero si yo estuviera en plan wrestling, yo hago mi atrape y de ahí, ¿vale? Trabajaría mi suplex, atrás. En matador, obviamente. No lo vamos a hacer ni en clase ni nada por el estilo, pero estoy en MMA. Estoy en wrestling y tengo mi atrape, pues puedo trabajar. Incluso lo puedo disipar un poquito, pero con la misma idea. Sigo teniendo el mismo control. Ok, por lo tanto, intentar pegaros la técnica en la medida de lo posible a vuestra cadera. No os quedéis atrás, en la medida de lo posible. ¿Vale? Pues... Pero es diferente porque yo me quedo aquí cerrado. Ya te haces cerrado, ya tengo que andar también. Yo, ahora lo que hago es. Llevo el dominio. Por un lado. Y voy por el otro. Incluso tampoco hace falta hacer nada extraordinario. Independientemente del impacto que reciba, de cómo esté ejecutada la técnica, etc., etc., van a ser dos puntos. No es necesario, o estrictamente necesario, que la técnica sea perfecta, ¿vale? Que le haga un suplex perfecto o lo clave con la espalda, no. Simplemente es la que da. Yo derribo y voy a tener mis dos puntitos. Con lo cual, si estamos trabajando normas IBJJF, vamos a buscar los dos puntitos y que no implique un desgaste físico para mí. Vaya.
hacer el derribo tal y como lo estamos haciendo. Es más, es que ni siquiera hace falta levantar más de la cuenta. Yo llego aquí, sube. Llego aquí. ¿Y tengo esto? Lo justo. Vale. Sí es cierto que cuando vayamos a trabajar la técnica como estamos haciendo, voy a acostumbrarme a meter mi cadera porque luego en el lance del combate te van a hacer falta. Pero la realidad es que luego compitiendo, que caiga. Y me lo llevo al suelo. Mantengo mis 3 segundos y que me puntúen para luego continuar. ¿Ok? Dos. Dos. Trabajamos lo que habitualmente venimos haciendo con el coach Gary y no lo defiende, ¿vale? Eso es, no lo defiende. Coach Gary y no lo defiende. Esta, si no lo tengo que. Nos ha defendido y según nos ha defendido, vamos a entrar en el mismo ángulo, ¿vale? Uno, dos, pincho, cansa baque, en la pierna y defiende. Deja ese hueco ya continuamente ahí, a continuación, ¿vale? Seguido, entramos así. Que no me entraba. Nos caemos de pies o para otra rodilla. Si es posible, de pies. ¿De pies? Si es posible, de pies. Pero es perfectamente válido que caigamos de rodillas. Yo recomiendo al principio que dominéis el movimiento siempre en pie. ¿Vale? Entre otras cosas para evitar lesiones. Porque todo el trabajo de entrar en clavada de rodillas implica un riesgo mayúsculo para vuestros meniscos. Vale, todo ese tipo de entradas son bastante lesivas. Además, ese tipo de entradas hay que dominar. Tienes que dominar tu entrada, clavar y ahora levantar. Normalmente se viene entrenando con mi entrada, levanto, con mi entrada, levanto, con mi entrada, levanto. Pero ahora la levantada es a mirar con potencia adelante. Es decir, entrada y ¡pum! Esa sería la idea. Con lo cual, es preferible. Uno, dos, tres, tiende. Clavamos de pie muy despacito. Sigo con el control. Uno, dos. Mirad mi brazo. Van siempre por arriba. Y a volar. Una vez más. ¿Listo? Pues, como iba diciendo, el tema del desequilibrio constante es un pequeño inciso, pa. Pincho, traigo, mirar dónde está mi brazo, igual que hacíamos antes, cuando hacíamos guardia de guardar el ángulo, mi brazo tiene que estar arriba. Ya voy a cintar la parte de abajo, voy a trabajar mi pequeño cuchillari y no levantar el pie. Pero mis brazos siguen estando aquí. Vale, mis brazos no están aquí, ya se equilibran. Mis brazos siguen estando aquí. Porque si los brazos van atrás, a lo mejor tengo que cambiar la técnica. Por lo tanto, uno, dos, coach y Gary, lo defiende, mirad mis brazos ahí. Él sigue inclinado ahí. Ahora, uno, dos. ¿Listo? Dos. Madre mía. Entradita, ¿vale? Mi entradita o mi entradita. Uno, dos. Uno, dos. La manita a un lado de la cadera, ¿vale? O a la tripa. Y la otra, arriba. Y un ladito, controlo y subo. Esto es muy bueno. Y eso es todo, amigos. Bueno, es todo. Un ladito, uno. Bien pegadito, bien controlado, ¿vale? Esto es sobre todo sorpresivo. Trabajar desde esta posición, igual que hablamos esta mañana, hoy insistís cómodos en agarre pistola, ¿vale? O el agarre que normalmente habitualmente venimos haciendo. Con lo cual, a partir de aquí, vamos a mantener la presión hacia un lado o hacia el otro, jugando cadera, pero manteniendo las caderitas. Subo la cadera,
mantengo presión prácticamente supraisteliaca hasta la zona del ombligo, abro, metemos en profundidad hasta la altura del subdorsal, ¿vale? No me vale que cuando se trabaja el aso nos quedemos aquí a la mitad. Esto no va a tener control ninguno a priori. Yo no lo tengo que buscar como forma de control, es meter en profundidad a su dorsal y ahora mi rodilla hacia afuera. Para que la acción-reacción de buque sea esa y la otra la mantenemos. Salgo exactamente. ¿Quito, mantente? Mantente. Salgo exactamente por el mismo sitio, saco y recupero. Subo, entro y plazo. Importante este control. ¿Con quién he peleado esta mañana? Simplemente giro, entro y vengo. Estamos trabajando con esta por fuera. Ahora esta la vamos a meter dentro. ¿Vale? Según metemos esta dentro, la misma mano que tiene controlada su manga va a bajar hacia mi cadera. Con lo cual, cuando yo hago como punto de rotación mi rodilla y esta baja la cadera, fijaros cómo pliega su brazo. ¿Ok? Una vez tenemos su brazo plegado, trepo arriba y me voy de lado. Sigo manteniendo el control del aso atrás. ¿Vale? Sujeto, abro y paso. En vez de trabajar al brazo en cuestión, trabajamos el contrario. Bien cerradito. ¿Vale? Subo, presión. Es más, si me da, meto tibia. Con los pies rectos. Cadera, empujo. Y mantengo ahí, bien cerradito. De lado. ¿Veis? De lado. Más.
abajo. ¿Una vez más? Sí. Es importante que tengáis en cuenta el tema de las presiones. Yo sigo metiendo presión en este lado, pero con la única intención de mi posicionamiento. Presión. Control. Cadera. Y mantengo ahí. ¿Vale? Subo. ¡Pum! Mantengo. Meto presión con la rodilla hacia afuera para que mi cuerpo se gire hacia su lado izquierdo. Quita, repo, bien cerradito. Ahora sí. Ya está. Quita en esta posición, sigo manteniendo el control, y dos. ¿Listo? ¡Vamos! Y todos somos anfiteatro, síganos.